Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más del programa TVO Gente de Cuarto Poder, el cual llega hasta ustedes a través de las plataformas informativas de esta casa editorial, las cuales se encuentran en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, además del portal de noticias www.cuartopoder.mx, así como en los sistemas TV3, Cable Nexu, Chiapa y Canal 20, Cable Ilusión en Teopisca. Yo le invito a que en los siguientes minutos me acompañe junto con Luz Peralta, donde le estaremos dando a conocer los sucesos más relevantes en el mundo del espectáculo y de los estrenos de cine. Luz. Hola, ¿qué tal, amigos, gente de TVO de Cuarto Poder? El día de hoy me siento muy emocionada de poder estar con ustedes otra emisión más. El día de hoy estaré junto con mi compañero dándoles lo mejor del cine y del espectáculo. Así es, Luz, y para darles a conocer un poco de lo que tendremos en los siguientes minutos, hablaremos acerca de que Nat Campos está frustrada ante la salida de Riggs. La youtuber expuso que no quiere hablar ante la noticia de que su agresor, Riggs, recibió un amparo que le permitirá seguir su proceso legal fuera de las rejas. También hablaremos acerca de que una famosa es acusada de lavado de dinero. Autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión en contra de la presentadora de televisión Inés Gómez Bon y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por el delito de lavado de dinero. Y en los estrenos de cine y Netflix hablaremos sobre After 3, Almas Perdidas, que este está disponible en cines y es una película de drama romántica adolescente. También hablaremos sobre otra película que este está disponible en Netflix y es Control Z, temporada 2, que este es una película de suspenso y de drama adolescente también. Así que más adelante les explicaremos más a detalle sobre estas recomendaciones de cine y Netflix. Así es, Lucy, para empezar con este programa pues bastante entretenido que tendremos en los siguientes minutos, hablaremos de que Nat Campos está frustrada y es que se dio a conocer que Riggs, el youtuber famoso que le había acusado Nat Campos de haberla violado ya hace unos años, va a recibir su sentencia pues, pero fuera de las cárceles, por lo que se dijo que estaba frustrada ante esta decisión de las autoridades mexicanas. Vamos a dar información. Natalia Campos prefiere no hablar respecto a la noticia que su agresor, Ricardo González, Riggs, abandonó el reclusorio Oriente para seguir su proceso en libertad por el delito de violación equiparada. En enero del 2021, la hija de Kiko Campos denunció a su colega a través de un video en YouTube, donde contó detalles de la agresión que sufrió el 18 de junio del 2017, cuando después de una fiesta, Riggs, como es conocido en internet, se ofreció a acompañarla a su casa y después, sin su consentimiento, abusó sexualmente de ella. Sé que es complicado y es frustrante, es un proceso que emocionalmente me ha tomado mucho digerir y una parte de mí está muy contenta de tener un cierre de capítulo. Como les he dicho más de una vez, mi propósito de al hablar y contar mi historia siempre fue llegar a mujeres que podrían vivir o estar viviendo algo similar, cambiar algo en la gente que me va a quitarme una carga y un peso de encima que por años arrastré a distintas áreas de mi vida, dijo Nat Campos en un comunicado de prensa. El acusado decidió acogerse a un procedimiento abreviado y luego de declararse culpable fue sentenciado a 3 años y 20 días de cárcel, pero ejerció su derecho como primo delincuente al acceder a una fianza de 30,000 pesos para acatar la sentencia en libertad. La creadora de contenido ha declarado que se siente orgullosa de haber concluido el proceso legal y haber motivado a otras mujeres a denunciar a sus agresores. Hoy estoy contenta y satisfecha con lo que estuvo en mis manos hacer y hasta donde pude llegar. Estoy y siempre estaré infinitamente agradecida por todo su apoyo y amor. Gran parte de mi motor del día a día este año era ese, aseguró. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Bastante complicado esta situación de la hija de Kiko Campos, quien reaccionó ante esta noticia que se dio a conocer el pasado 8 de septiembre cuando se supo que Ricardo González, el youtuber conocido como Riggs, saldrá de prisión al haber pagado una fianza y tras haberse declarado como culpable de haber abusado sexualmente de también la youtuber Nat Campos. Así es, de hecho este caso sucedió porque ella salió de fiesta y comentó que como este youtuber Riggs estaba pues con unas copas encima y de un momento a otro le empezó como que a insinuar, ¿no? Ajá. Más que nada, y no solo ella, sino que dice que habían días anteriores que también insinuaba a su mamá, o sea, llegar hasta ese punto, ¿no? Y sí, que de hecho hablamos acá desde el principio de su proceso hasta hoy en día. Que sí, realmente fue el pasado 26 de febrero cuando Ricardo se encontraba ya enfrentando el cargo de violación equiparada en contra de Campos, pero al declararse culpable tendrá que atenerse a realizar el proceso de manera anticipada. Y esta situación que tú bien decías que le hemos dado seguimiento pues en todo el proceso legal que ha tenido Nat Campos y Ricardo González, en donde hemos visto cómo otra vez, de nueva cuenta, las autoridades mexicanas siento que no le brindan
la debida protección o no enjuician como debería de ser a una persona que se ha declarado culpable y que debería de llevar su proceso pues en prisión, ¿no? Así para ya como... empezar a dar como como te dijera, como empezar a notar que sí hay castigo por estas personas que hacen ese tipo de... Así es, de hecho él estuvo 7 meses en prisión, pero pues debido a esto, y, o sea, él se declaró culpable, entonces eso lo favorece bastante y ya de ahí dijeron que pues podría llevar pues el juicio en su casa, ¿no? Y tener un domicilio, así como lo que pasó la vez pasada con una actriz. Ajá, con Daniel Ojeda. Ajá, ¿no? Con ella y que... O sea, igual se salió de la cárcel, ¿no? Sí, realmente fíjate que esta situación que uno pensaría, ¿no? Que al confesar tu crimen, en este caso al declararse culpable de violación equiparada a Ricardo González, pues iba a recibir una severa condena. Realmente no le favoreció y ahora puede estar desde la comodidad de su casa enfrentando este proceso. Entonces no ya no entendemos nada, ¿no? De las leyes. Del apoyo. Funciona. Así es, y esto lo dio a conocer igual Nat Campos en sus redes sociales y dijo que pues ella se siente satisfecha porque pues ella como que logró ese proceso en el que ya no quería que más mujeres fueran atacadas por este youtuber. Sí, es lo que ella estuvo manifestando de manera constante en las 8 historias que compartió a través de su Instagram, en el que dijo que ella hizo esto no tanto como para un proceso de sanación, sino como para ayudar a otras mujeres que estaban realmente como pasando por esta misma situación, y entonces ya al hacer esto ella hacer que ellas impulsaran a tomar este tipo de decisión y que denunciara realmente lo que estaban padeciendo. Así es, y que de hecho ese dinero que se va es para pues las mujeres que están sufriendo, que sí, viven pues en una casa hogar debido a estos problemas, ¿no? Sí, realmente todo el dinero de la fianza es lo que se ha manifestado que va a llegar a asociaciones civiles que protegen pues a las mujeres violentadas o abusadas sexualmente, por lo que todo este dinero que se utiliza pues para la reparación del daño será encausado para estas nobles causas. Así es, pues esperemos y pronto pues también pida algunas disculpas o salga a dar la cara a este youtuber para que pues también sepamos un poco de su proceso también. Sí, realmente 30,000 pesos fue lo que pagó de fianza después de estas múltiples denuncias que tuvieron, batallas legales y todo, entonces realmente... Pues sí, ahí así no entiendes es como... absolutamente nada, ¿no? Que puedes hacer tantísimo daño y que solamente te cueste una pequeña fortuna, porque sabemos que son 30,000 pesos, más aparte la reparación del daño, ¿no? Que no sabemos cuánto sea, pero sin duda alguna el daño que le ha provocado. Y las disculpas por internet y pues, o sea, tienes que también tener un domicilio y pues ahí para ir a firmar constantemente, que obviamente queda con juicios penales, pero pues nada, se compara a vivir el proceso pues ahí para que ya te quedes... Uh-huh. Pues de escarmiento, ¿no? Sí. Más que nada. Y ahora fíjate que lejos de esta situación de que decía Nat Campos de ayudar a las mujeres a empoderarlas para que salgan a decir, cuando tú te das cuenta de estas situaciones y ves que realmente estas personas pueden salir libres, tú dices, no, pues mejor no hago nada y me quedo no callada porque igual esta persona ya está libre, ¿no? Y ¿quién garantiza que en algún futuro cercano no vaya a tomar unas otras acciones más duras contra Nat Campos por haberla culpado, ¿no? O déjate eso, todo el proceso que se lleva pues para meter a la cárcel a alguien, a una persona que pues es culpable, ¿no? O sea, uh-huh. Sí tardan demasiado, una por la pandemia, te ponen muchos peros, uh-huh. Y cuando debería ser inmediatamente y agarrarlos, ¿no? Sí. Así es, como esperemos y pronto igual pues ya se calmen estas cosas, ¿no? Ok, bueno, pues pasando a otro punto, hablaremos acerca de que una famosa es acusada de lavado de dinero, y es que la presentadora Inés Gómez Mont está en el ojo del huracán luego de que su esposo, un abogado que forma parte de una cadena de abogados muy importante en el país y que estuvo muy ligada a la administración pasada, pues ahora está siendo sujeto a investigación por lavado de dinero. Así que vamos a la información.
Autoridades mexicanas emitieron una orden de aprehensión en contra de la presentadora de televisión Inés Gómez Mon y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por el delito de lavado de dinero. Algunas versiones afirman que Inés se había envuelto en este problema desde el 2016, pues había tenido un aparente enriquecimiento ilícito. También existe información que relaciona a su esposo como parte de un grupo selecto de amigos de Juan Collado, el abogado encargado del divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto en 2012-2018 y el defensor de Raúl Salinas de Gortari. En junio de este año, una jueza federal le dio a Inés Gómez Mon un amparo. Este fallo ordenó a la Fiscalía General de la República dejar sin efecto un acuerdo mediante el cual la presentadora solicitó que no se ejerciera acción penal en su contra. Para Tevio de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Bueno, la Fiscalía General de la República hizo pues este anuncio en el que de este presunto desvío de más de 2.950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación SEGOP en la gestión de Miguel Ángel Osorio Johnson a esta firma pues de abogados muy importante, por lo que rápidamente todos los medios de comunicación se fueron contra Inés Gómez Mont, quien es pues pareja y que también sería una de las beneficiarias de todo este desvío que llegaría a parar hasta sus manos. Así es, esto es lo que está pasando a esta presentadora, que de hecho ha sufrido mucho porque le ha tocado divorcios, tumores hace poco, y ahorita con esto, esta demanda, ¿no?, que pues es una orden de aprehensión, es más fuerte porque puede que todo el proceso lo lleve en la cárcel, ¿no? O sea, uh-huh. Y sus hijos, o sea, ella se pone a pensar muchas cosas y no solo su carrera, pues ya. Sí, fíjate que, como bien lo mencionas tú, ella ha pasado pues por estos procesos, sobre todo los más difíciles que tienen que ver en torno a su salud, en los que ha superado pues los dos tumores de en la cabeza que ha padecido. También, pero esta situación creo que no se compara, ¿no? Un poco, ¿no? Así es, yo de hecho me di cuenta el pasado viernes porque iba en el transporte público y iba checando pues las noticias de Ventaneando, uh-huh. Y pues en eso me apareció pues lo de esta nota más que nada, y yo así de, me puse a ver y dije, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Sí, realmente muy, muy difícil la situación para Inés Gómez Mont, pero quien ha recibido el apoyo de varias famosas y actrices del medio del espectáculo, como entre ellas Galilea Montijo, quien expresó que espera que pronto pueda salir adelante de esta situación. También se manifestaron algunos otros otras celebridades, quienes le mandan pues buena vibra y tratan de acompañarla en este difícil proceso. Así es, pues esperemos igual pronto se arregle todo este proceso, porque pues sí, la está pasando mal, y ella de hecho comentó en sus redes sociales de que pues están al pendiente, ¿no? Y están como que con todas las medidas para pues enfrentar este proceso. Sí, realmente esta pareja que se conoció ya hace algunos años, se casó en el 2015 y que ahora tienen alrededor de 6 hijos, tanto de ella como de sus matrimonios anteriores, más los que tiene Miguel Alba, Víctor Manuel Álvarez Puga, y los que han tenido ellos en común, entonces ya tienen bastante, una familia bastante numerosa. Así es, y que de hecho si este proceso pues llega a ser, pues los llegan a agarrar, podrían pasar de 20 a 60 años en prisión. Así. Ajá, okay, así está pues esta situación del caso Querubines, así lo llaman, en el que se habrían pues desviado cerca de 2.950 millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación a cuentas particulares que aparecían algunas empresas fantasmas que tenían como dirección lotes baldíos o casas en obras negras. O sea, es una triangulación ahí bastante numerosa. Y que de hecho hace rato estaba viendo una nota de ellos donde pues ya hasta pidieron pues ayuda con la Interpol. Ya, o sea, es demasiado para pues llegar con la Interpol, o sea. Sí, o sea, realmente pues ahí está, esperamos que se normalice esta situación, que ellos puedan salir adelante y que no sean pues los principales responsables de este desvío, ¿no? Así es, ¿y qué te parece si pasamos a los estrenos de cine en Netflix? Y hoy traemos After, Almas Perdidas, que esta está disponible en cine. Vamos a la información. Pese a que la historia de amor entre Tessa Young y Hardin Scott ha pasado por muchas complicaciones, una vez es mucho más compleja que nunca. Ahora Tessa ha tomado una de las decisiones más importantes de su vida. Todo cambia completamente. Los secretos salen a la luz sobre su familia,
ponen en peligro su relación y su futuro juntos. Pues esta película es del 2021, es de romance y drama y dura 1 hora y 38 minutos. Que de hecho hay dos películas anteriores, esta es como que la tercera parte, ¿no? Sí, es la trilogía de una saga de estos libros escritos por Anna Todd, quien fue una bestseller que sacó esta historia, fue muy famosa entre los jóvenes que gustan de este tipo de literaturas y después deciden adaptarla en cine teniendo dos muy buenas recepciones por parte del público y ahora esperan con esta tercera llegar a más público. Así es que de hecho trata sobre un amor, o sea, de adolescentes, que un amor tóxico, más que nada lo que se vive hoy en día, ¿no? Toda esta, donde te reclaman celos, inseguridades, una serie de cosas, y es así donde pues de un momento a otro ella se va aburriendo de esta relación y le sale una oportunidad de trabajo. Y pues ahí es ahí donde le dice a su pareja en ese entonces de que pues tiene que dejar dejarse, ¿no? Pues por ella tiene que seguir con sus sueños y no le parece y es así como empieza toda esa trama de esta película. Sí, bastante de tóxico como se conoce hoy en día a este tipo de personas porque ni siquiera está como pensando en terminar la relación, o sea, la intención de Tessa Young, que es la protagonista de esta historia, es de que le expone que tiene esta oportunidad de trabajo y que juntos vayan a buscar un nuevo comienzo en Nueva York, pero esta persona, el novio que se ve que es bastante posesivo y un tanto violento, él lo que desea es irse a Londres para allá buscar un nuevo trabajo y que juntos crecer, ¿no? Pero ahí te das cuenta tú de esta lucha como de poderes entre la pareja, ¿no? En el que tú como hombre interpones tus deseos como por encima de tu pareja, ¿no? Ni siquiera escuchas, ni siquiera consultas. Y eso es lo que básicamente es lo que está contando esta historia, que también tiene algunas otras secuencias, como por ejemplo alternas, que por ejemplo han salido a la luz secretos tanto de la familia de Tessa como de Harding Scott. Entonces esto también envuelve aún más en la polémica y de esta relación, que tendrán que ponerse a prueba porque también estarán enfrentando algunos situaciones de celos, de infidelidades, creo, hasta cierto punto, y de toxicidad. Entonces, es lo que parte de esta tercera entrega, que creo yo es ya como el final de esta historia, de esta trilogía. Por lo que estaba leyendo, de hecho, es como va a haber la cuarta y quinta, todavía, por eso muchos historiadores, los que se dedican pues a dar las críticas de cine, han dicho de que pues esta es como que la peor, ¿no? Es una de las sagas peores que hay y la más larga, de hecho. Ahora, no sé cómo sostengan el argumento, porque sí, ya es una historia como de amor que la han ido como alargando demasiado, entonces no sé si les dé para eso, igual y les puede salir como te dijera, como contraproducente esta situación, porque ya el nudo de esa historia es bastante bastante endeble, porque tú dices como persona, bueno, quizás llegamos al final si las dos personas se ponen de acuerdo y todo, y ahí matamos la historia, ¿no? Y que de hecho, por lo que estaba leyendo también, es de que en estas películas los protagonistas han ido cambiando, porque pues ya no deciden de estar en esta saga, entonces pues deciden salirse de las producciones, ¿no? Y pues cada saga van como que teniendo nuevos personajes. Sí, en ese hecho de esa entrevista también hecha a los actores principales, en ellos el que interpreta a Harding Scott expone que no será para nada tranquilo en esta ocasión, ya que más de una ocasión se pondrá muy celoso y en varias situaciones, por lo que eso complicará aún más la relación. Sin embargo, estará como intentando ser mejor persona y tratar pues de llevar a buen puerto su amor con Tessa. Así que ya saben, si gustan verla en la cine, pues dura 1 hora y 38 minutos y se estrenó el 9 de septiembre del 2021. Okay. Y en la siguiente recomendación tenemos Control Z temporada 2, que esta pues es un drama adolescente que pues ya hablamos igual de esta serie, pero pues ahorita les tenemos los avances de la nueva temporada. Okay. Vamos a la información.
Control Z trajo suspenso de regreso ahora para resolver un misterio nuevo, ya que un desconocido amenaza con vengarse de la muerte de Luis, por lo que Sofía trabajará para quien es el culpable. Pero si te ha parecido confuso, aquí te explicaremos. Así que, pues esta es de 2 temporadas, es del género drama y pues estrenó en el 2020. Ok, bueno, hay que recordar que esta historia, pues la segunda temporada parte justamente donde quedó la primera. En el final de esta temporada llegó con la revelación del embarazo de María, a quien además terminó peleada con todas sus amigas y dándose cuenta de que tendría que tomar una decisión sola. Por otro lado, Javier recibió un disparo accidental a las manos de Jerry, quien es el delincuente juvenil de esta historia y que parece que todavía en esta segunda temporada continuará sin recibir su castigo porque ya lleva dos personas que va hiriendo. Una de ellas es el personaje de Luis, que había matado en la primera temporada, y ahora este otro joven, Javier, quien termina por herirlo pues con un arma de fuego, pero sigue todavía sin recibir su castigo. En esta nueva historia veremos algunas historias como muy muy secundarias en el que también estarán acompañando a estos capítulos que son parece de 40 minutos. Creo. Así es, de 40 minutos. Y que de hecho te trae temas como, a mí se me hace una serie como muy parecida a la de Elite. Que para mí es la Elite mexicana, Que te trae temas como el acoso, el bullying, las adicciones, así igualita, ¿no? A la película, solo que como tú dices, es mexicana y la otra es española. Sí, realmente esta historia, pues, que vuelve a tener otra vez los mismos elementos de la primera temporada que les había funcionado. En esta ocasión pareciera que ya no va a haber un acosador cibernético que estará mandando como ventilando todos los secretos de los personajes principales de esta historia, sino que además ahora tratará como de tomar venganza por la muerte de Luis. Así es, y ahora tratarán, como tú dices, ya dejan a un lado la tecnología y ahora por medio de dibujos van como que pues haciendo las venganzas que están por suceder próximamente. Así que pues si no la han visto, mírenla y no les vamos a spoilear tanto. Ajá, así es esta historia, que es, como tú bien mencionabas, mexicana, entonces se parece muchísimo a la de Elite, nada más que acá sucede pues en el Colegio Nacional. Así es, y que de hecho sale pues la chiapaneca Sandra Burgos todavía en esta temporada, así que pues sí, sigue con ese papel, así que esperemos, y según hay, pues, que viene otra tercera temporada. Que viene una tercera temporada, aún no han dado a conocer todavía cuándo podría ser como que las fechas en las que darían a conocer el estreno de la temporada, sino que todavía está como que Netflix reservando un poco, porque ya ves que tú, Netflix, como que mide qué tanto impacto tuvieron las temporadas para que a partir de ahí decidan si tienen una continuación o ya ahí le paran. Así es, así que pues ya saben, está muy corta, son de 8 capítulos cada una, y si no la han visto, pues vayan corriendo a verla porque sí está muy interesante, y si ya lo vieron, pues díganos qué les pareció. Ok, bueno, pues así está con esta historia, que no sabemos realmente en esta segunda temporada por qué caminos bailar, pero sino que más o menos nos dimos cuenta a través del tráiler que tratará pues de una persona que tratará de vengar la muerte de Luis, el así personaje bulleado que había sido pues asesinado en la temporada pasada. Así es, pues esperemos qué sucede en las próximas temporadas. Ok, bueno, pues es así como estamos llegando a la parte final del programa. Nosotros agradecemos su preferencia y esperamos que nos continúen viendo en las siguientes emisiones. Así es, me dio mucho gusto estar con ustedes otra emisión más. Que tengan un bonito martes y nos vemos en la siguiente emisión. Ok, nosotros agradecemos a los camarógrafos Max Otero y a Marcos Osorio, así como al ingeniero Juan Carlos y a Fanny Velázquez por la realización de este programa. Nosotros recuerden, tenemos una cita aquí en la próxima emisión. Hasta pronto.
desde hace 3 años en las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana.